Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información en Oriente Noticias. Una mujer de 20 años de edad fue herida con una esquirla de proyectil que impactó en su rostro. El hecho se registró luego de salir de una reunión política. La policía aún no tiene claro si la herida que recibió una joven de 20 años cuando se trasladaba con su padre en un vehículo por una vía de Guabatá en el sur de Santander fue un atentado o producto de una bala perdida. En horas de la noche donde resultó lesionada una mujer de 20 años de edad, la cual recibió una esquirla. Le ingresó por el, el costado izquierdo. Afortunadamente no tenemos situación lamentable en su salud. El hecho se presentó cuando la joven y su padre salían para su casa luego de participar de una reunión política en el pueblo. Eh, escucharon eh, una, un impacto y fue cuando le causó eh, esa esquirla que, que le ingresó a, a esta señorita de 20 años de edad. Cuando pasaban por la vereda San Rafael, en la finca El Potrerito, una esquila de un proyectil impactó en el rostro de la joven, que resultó herida. Fue remitida al hospital local para que sea atendida, pero está fuera de peligro. La mujer fue trasladada hasta Bucaramanga, donde, tras una operación realizada de urgencia, se encuentra estable. Y obviamente, la Policía Judicial está realizando todas las pesquisas correspondientes para, primero, investigar. Y, y, y las diferentes hipótesis que tenemos, saber realmente qué fue lo que pasó. En Guabatá, las autoridades tratan de establecer si este hecho está relacionado con alguna actividad política. Hasta ahora, ninguna autoridad se atreve a confirmar este hecho.